El centro histórico de Lima se pintó de nuestros colores para celebrar la Feria de Octubre. Y Te Veo en Ruta vivió la gran experiencia turística entre gastronomía, artesanías y actividades artísticas. Muchas cosas han cambiado con el pasar del tiempo. Sin embargo, aún hay algunas que se mantienen y nos siguen contando una misma historia. Así sucede con nuestra capital, Lima, la ciudad de los reyes, que recibió este nombre cuando fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. El centro histórico de nuestra ciudad, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, está rodeado de la arquitectura monumental española. Una de ellas, la Plaza Mayor, o también conocida como Plaza de Armas. Obtuvo este nombre debido a que durante la época de conquista, era en este lugar donde se situaban las tropas, además de ser el escenario de la proclamación de la independencia del Perú. Frente está la Basílica Catedral, que nos muestra un estilo renacentista y neoclásico, siendo una síntesis de estilos arquitectónicos que atravesó la ciudad de Lima. Los detalles más destacables de la iglesia son las tres puertas principales que llevan los nombres de Perdón, Epístola y Evangelio. Entre la esquina del Jirón Junín y Carabaya se encuentra el Palacio Arzobispal de Lima, donde residió el arzobispo de nuestra capital. El Palacio Municipal de Lima, o conocido anteriormente como Cabildo de Lima, pasó por distintas ubicaciones dentro del perímetro del centro histórico. Cerca de ahí localizamos la sede principal del Poder Ejecutivo peruano, el Palacio de Gobierno del Perú. Durante la época del virreinato fue nombrado como Palacio del Virrey o Palacio Virreinal y fue la residencia de los 40 virreyes del Perú. Posteriormente albergó a los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar y a la mayoría de presidentes de la etapa republicana hasta la actualidad. El Club de Unión nació como una asociación de los exmiembros del Club Nacional, liderado por el Caballero de los Mares Miguel Grau. Permaneció durante décadas en un local alquilado, sin embargo, obtuvieron un edificio propio gracias a la donación del filántropo Víctor Larco Herrera. En la actualidad, el espacio donado es ocupado por el Palacio Municipal de Lima, siendo la infraestructura final inaugurada en 1942. Ollas humeantes y el olor de los ricos platos tradicionales nos trajo a la plazuela Las Limeñitas, en donde nos encontramos con la Asociación de Mujeres Sazón y Sabor. Mi nombre es Jesús Felipe Mujica, soy la presidenta de la Asociación Gastronómica Sazón y Sabor Peruano, conformada por 138 mujeres emergidas de la violencia de género en todos sus conceptos. Estamos aquí trabajando en la plazuela Las Limeñitas desde hace 12 años, todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, presentando 24 platos de nuestro Perú, de nuestro querido país. Todos los platos son hechos por nosotras mismas. En cada carreta usted va a encontrar la historia de dos guerreras en cada carreta. Hay la presentación de diferentes platos. En este momento estamos trabajando con 13 carretas. Para la pandemia para nosotros fue algo muy atroz porque nos dejó en la ruina cada una de nosotras y tuvimos como cual ave fénix volver a emerger. Hoy estamos aquí nuevamente pasando la pandemia, enfrentando a plena pandemia, pero aquí usted encontrará a todos cumpliendo los protocolos. Buenas tardes, mi nombre es Blanca
Yo vengo desde Chincha a promocionar acá todos los dulces tradicionales que hay en el sur de Ica. Como pueden ver aquí, yo soy los productos que ofrezco son dulces en frutas en almíbar. Aquí tenemos el frijol colado, el dulce de higo, el dulce de ciruela, de durazno, de membrillo, las tejas y los machacados de membrillo también. Todos estos dulces los pueden encontrar acá en el Festival Gastronómico de Sazón y Sabor Peruano, acá en el centro de Lima. Aquí estamos trabajando desde viernes, sábados y domingos y los feriados. Les invitamos a todos los concurrentes que vengan acá a deleitar de todas las comidas típicas y de los dulces tradicionales. Cerca se ubica el Archivo General de la Nación, creado en 1861 en el gobierno de Ramón Castilla y Marquesado como Archivo Nacional, con el objetivo de custodiar documentación histórica gubernamental. La Piedra de Taulichusco es una roca basalandina que está en el pasaje Santa Rosa, en homenaje al último curaca indígena taulichusco, llamado El Viejo, quien administró parte del valle del río Rímac a mediados del siglo XVI. Al caminar por las calles de Lima de antaño, hallamos la Feria de Octubre, en donde los productos artesanales y postres tradicionales se llevan toda nuestra atención. Decoraciones, cofres, bandejas, trabajos minuciosos a base de vidrio, son solo una de las tantas maravillas que puedes encontrar en la feria. Otros productos que complementan esta experiencia artesanal son la joyería de plata y figuras talladas en madera. Este trabajo recién salió del taller de Cata Joyería. Y lo hemos hecho en media docena en una semana, pero con hábiles que saben trabajar la filigrana. Salió este modelo también y otros más saldrán.
arte es lo que se evidenciaba en cada uno de los puestos, así como el pintor Luis Samana Mood, que embelezaba a cada uno de los asistentes con sus pinturas de la Lima de antaño. Mi nombre es Luis Alberto Samana Mood, artista plástico, un artista autodidacta. Estoy haciendo una pintura del pasaje Santa Rosa de la piedra Huaguichusco. Es óleos, acuarelas, me dedico al arte siempre. Empecé pintando en la calle y la constancia, la perseverancia es el artista. Pinto todos los días, no hay día que no pinte, hasta de noche pinto. Yo estoy frente al convento de San Francisco Ancas 310, afuera yo estoy pintando. Los peruanos siempre nos caracterizamos por ser emprendedores. Ejemplo de ello es La Plebeya, una tienda que nos atrae con sus prendas y artículos de diseños inspirados en nuestra ciudad y sus personajes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Akemi Bazán, soy empresaria de La Plebeya, de la marca. Mis productos se basan en cojines con nombres de calle, son los antiguos nombres de las calles que podemos encontrar alrededor del centro histórico. También tenemos bolsos con distintos motivos de frontis, de plazuelas y de monumentos históricos. Polos con diversos estampados y diseños sobre la ciudad. Mandiles y también bolsitos y algunos juguetes que estamos trabajando. Me pueden encontrar en la avenida Wilson con Paseo Colón, frente al Museo de Arte. Y en mis redes sociales como La Plebeya Store, en Instagram y en Facebook como La Plebeya Fósiles Urbanos. Y el Zaguán no se queda atrás, ya que ellos buscan difundir el patrimonio cultural a través de sus piezas únicas e innovadoras. Buenas tardes, nosotros somos del Zaguán, mi nombre es José Carbonell y nuestro stand promueve todos los diseños del patrimonio de Lima para que usted se lleve un lindo presente a su hogar, a su oficina. Están todos cordialmente invitados para llevarse un lindo presente en nuestra querida Lima. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Dávila y soy creador de Lima 1535. Es una marca que nace para reforzar nuestra identidad como limeños. Tenemos indumentaria y accesorios que pueden hacer que tu vida sea mucho más limeña y así disfrutar de una ciudad mucho más alegre. Tenemos polos con Gallinazo, que es el rey de la ciudad, a Pinglo, a Lucha Reyes y algunas frases como que, pero que sea bien taipá o con todo su recutecu, para poder así ser cada día más limeños. Síguenos por Instagram y por Facebook y como Lima 1535. Te esperamos. Después de una tarde de colores y cultura, un postre no vendría mal. La Feria de Octubre nos recibe con una variedad de dulces que evocan a la infancia de miles de limeños, los postres de antaño. Iniciamos con un clásico postre del mes morado, los turrones. Postre elaborado con varillas horneadas bañadas en una dulce miel de frutas y decorada con grajeas de distintas formas y colores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en este momento acá en la Feria de Octubre, haciendo los tradicionales dulces de antaño. Acá estamos con los turrones y estoy haciendo yo el turrón del Bicentenario. El turrón del Bicentenario es un turrón que está hecho con las bases principales del turrón, sin cambio alguno, donde le estamos agregando la linaza y las almendras y lo estamos haciendo con hojitas para que sea diferente a lo que es el turrón de antaño. Es hojaldrado porque tiene hojitas, ¿ya? Y está hecho con la miel de fruta, una miel de fruta hecha en casa. Todo está hecho por mí. Espero que tenga pues la, bueno, hasta ayer y hoy día vemos que la gente lo prueba y está con mucha aceptación. Sanguito, historia viva en la cultura popular del Perú. Reconocido como uno de los dulces más antiguos, cuyo nombre proviene del idioma quechua, sango. Se prepara a base de una masa de maíz cocinada con poca agua.
con influencia española se le añadió el azúcar, pasas y canela. ¿Por qué le llaman sanguito? La pregunta, ¿por qué le han puesto sanguito? Era una... En aquellos tiempos, el moreno movía el guarango, que es un palo grande, y lo movía de esta manera, y la morena le cantaba, dale vuelta ese guaranguito, dale vuelta muy despacito. Y el negro le respondía, tu mamá te va a pegar. Tu mamá te va a pegar. Pero la morena cargosa decía, del guaranguito, hame un sanguito, del guaranguito, hame un sanguito. Y el negro le decía, humita te voy a dar. Entonces, esa es la relación del sanguito. Y pregonamos día a día. Y esperemos que la tradición continúe. Que no quede en el olvido, en extinción. Yo creo que quedo... El último, porque también harán unos 3 o 4 pregoneros en el Perú. No hay más. Todos han ido yendo. Y ya los hijos no iban por la tecnología, no iban a la tradición de los padres. Al continuar el tour gastronómico, María Nakamura nos abrió el apetito con las exquisitas butifarras que preparaba. Mari, gracias a la municipalidad que me está dando esta oportunidad. Entonces, me siento muy agradecida para poder nuevamente brindarle mis productos que siempre he vendido. He vendido butifarra, chicha morada de maíz, tengo revolución caliente y tengo también este champú limeño. El champú limeño, el dulce de los incas. Más estudios se está determinando que es de la época pre-inca. Entonces, es un dulce que nos pertenece, es de nosotros, es de herencia. Lleva maíz mote, lleva piña, manzana, guanábana. Luego tenemos acá la butifarra. La butifarra que es tradicional. Cardo Palma en sus tradiciones dice, ¿cómo te vendes, no, por una butifarra? Como que ahora también nos dice, ¿cómo te vendes por un plato de lentejas? Igual, en esa época decían, ¿cómo te vendes por una butifarra? ¿Por qué? Porque el terrateniente necesitaba votos y llamaba a toda su gente, siéntate, vamos a comer una butifarra. Entonces la persona se sentía muy halagada de que se siente en la mesa con el patrón y puede comer una butifarra. Pero no faltaba alguien que le decía, ¿no? ¿Cómo te vendes por una butifarra? Esa es la razón por la que es tradicional y se sabe la historia. No lo digo yo, lo dicen los escritores. La revolución caliente. Ah, y les voy a cantar la canción para que se acuerden, ¿eh? Porque seguro que no ustedes ni conocen la canción. Ya. Revolución caliente, para rechinar los dientes, azúcar, clavo y canela, para hacer fiesta las muelas. Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, el que me quiera comprar, que me deje la puerta abierta. Revolución. Y porque después de lo salado viene lo dulce, disfrutamos de los picarones, postre que formaba parte de la alimentación de los incas y posteriormente, con la llegada de los españoles, se agregaron nuevos ingredientes, como la harina, el azúcar y el picarón adquirió un clásico agujero en el centro. Bueno, buenas tardes, nos encontramos aquí en la Feria de Octubre. Agradecemos antemano a la Municipalidad de Lima, a Turismo, que nos ha invitado acá a participar en este evento tan bonito por este mes tan especial que es de octubre, mes morado. Estamos agradecidos. Bueno, nosotros somos de la Alameda Chabuca Granda, nos encontramos en la Alameda de lunes a domingo, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Nos pueden ir a visitar. Tenemos los ricos picarones, un dulce de antaño, un dulce antiguo tradicional que hasta ahora los venimos deleitando a todos los comensales. Los peruanos no solamente estamos orgullosos de nuestra gastronomía y artesanías, sino también de las danzas que enriquecen nuestras tradiciones. ¡Viva el Perú, Inferior!
Recorrimos nuestras calles llenas de historia, conocimos a gente maravillosa y disfrutamos de aquello que nos identifica como peruanos. Así que, rutero, no dudes en visitar el centro histórico de Lima y gozar de todo lo que te puede ofrecer. Ese golpe va por un besito, otro golpe es por ti mirar.